con el ingeniero Juan Osorio. Queremos conocer cuál es el producto para aquellos que no conocen que ustedes están presentando en esta plataforma aquí en ANDE. Bueno, antes que nada, muy buenas noches, Blanca. Gracias. Y en esta ocasión quisiera hablar un poco con tu teleaudiencia sobre uno de los productos que estamos ofreciendo en nuestro paquete tecnológico. En esta oportunidad vamos a hablar del abono orgánico Bokashi. ¿Por qué Bokashi? El abono orgánico Bokashi es un abono orgánico de origen oriental que fue producida por los japoneses. Aquí mismo. Aquí en Paraguay vinieron a enseñarnos y nosotros ahora estamos explicando dentro de un paquete de tecnológico que estamos, diríamos, enseñando a las poblaciones que están aledañas al lago Iguazú en el marco de la gestión de las cuencas de los lagos Iguazú y Acaraí de la ANDE. ¿Esto también lo hacen en el lago Acaraí? O sea, el mismo sistema, la misma fórmula, digamos. Enseñamos a comités de agricultores organizados que nos piden nuestras charlas, entonces vamos enseñando, ¿verdad? En distintos municipios, en Alto Paraná y también en Caaguazú. Fantástico. ¿Esto abono, de qué está hecho? Sí, el abono orgánico Bokashi está, diríamos, hecho a partir de afrecho de trigo, cascarilla de arroz calcinada, suelo de monte, melaza, agua, el proceso de elaboración son todos naturales, es bastante sencillo. Uno de los productos más difíciles de conseguir es la melaza. Te quiero explicar qué es la melaza. Sí. La melaza es un residuo obtenido a partir de la producción de caña de azúcar, sí, que diríamos lanzado en el agua es bastante contaminante porque aumenta la demanda biológica de oxígeno. Sin embargo, le damos una salida haciendo los abonos orgánicos para el suelo. Es una forma también que tenemos de prevenir la contaminación en el agua de forma indirecta. Fantástico. Esto también, todo lo que veo, pero específicamente también es súper amigable con el medio ambiente. Con el medio ambiente. Uh-huh. ¿Te puedo explicar un poco el proceso pero de elaboración? Por supuesto, que es lo que necesitamos. Bueno, vamos a mezclar los ingredientes: el afrecho de trigo, la cascarilla de arroz calcinada, la melaza, el agua. Cuando habla de calcinada, ¿qué quiere decir? Cascarilla de arroz. ¿Quemado ya o no? Quemada. Y si no tenemos, o tostada. Y si no tenemos cascarilla de arroz calcinada, podemos reemplazar por carbón vegetal que se pulveriza. Ah, ya. ¿Está bien? También necesitamos estiércol vacuno. Ajá. O puede ser también estiércol de las gallinas en la gallinácea. No de persona. Porque es contaminante. La historia dice que los japoneses hicieron el Bokashi con estiércol humano. Ah, ¿viste? Para sus arrozales. Pero eso ya hace miles de años. Ahora el Bokashi se va adaptando a todas las regiones. Supuesto. Entonces tenemos esta receta que también incluye a la tierra de monte y a la melaza, que es lo que ya te estuve comentando. Entonces mezclamos todos los ingredientes y estos ingredientes vamos, diríamos, haciendo con una asada y luego le agregamos la melaza con agua hasta que tenga una humedad adecuada. La forma de medir la humedad adecuada sería formando un pequeño terruño en la mano y cuando se hace como un terruño y cuando esto, diríamos, se escapa en la mano, tiene una buena humedad. Entonces volvemos a juntar, diríamos, con la asada y formamos un pequeño montículo de 50 centímetros de altura que vamos a medir con un metro. Entonces, ¿qué hacemos? Tapamos este abono Bokashi y al día siguiente tenemos que revolver dos veces al día para que, diríamos, inicie el proceso de fermentación. Cuando inicia el proceso de fermentación, a partir del segundo día va a aumentar la temperatura y va, diríamos, que va a emitir olores fuertes y también va a atraer a las moscas. Ajá. ¿Te puedo explicar cuál es la ventaja del Bokashi? Sí. La ventaja del Bokashi es que nosotros obtenemos un abono orgánico natural que está de 12 a 21 días en comparación, por ejemplo, con el clásico compost que tarda entre 6 meses a un año. No, esto es más rápido. Este es muchísimo más rápido. Los japoneses son bastante rápidos, entonces esto se obtiene en un tiempo mucho más corto. La proporción para usar el Bokashi es de 10 a 3. Se usa 10 medidas de tierra y 3 medidas de Bokashi. Generalmente este Bokashi se usa en la producción de la, diríamos, de los horticultores y también se usa para orquídeas, para floricultura y en especial para las orquídeas. Para las orquídeas. Y decime una cosa, pero por ejemplo, vos me dijiste 10 y 3, me dijiste, ¿no? 10 y 3, pero sí. Pero ¿cómo medís? Y vamos a suponer, 10 metros cuadrados. No, vos podés, por ejemplo, poner 10 carretilladas de arena y 3 carretilladas de Bokashi. Ah, perfecto. O, por ejemplo, podés poner 10 baldes de arena y 3 de lo mismo, pero 3 de esto. Tres. Lo mezclas. Lo mezclas. Y ahí planta tu. Ahí regás.
o en eso plantas la, no, la, en este caso la, la, no, ahí, frutilla. No, y ahí pones tu planta y después regas. Y ahí crece. Sí, crece. Entonces esta es también una opción. Es uno de los productos que ofrecemos en ese paquete tecnológico, donde diríamos los productores también tienen una fuente para ganar dinero, porque vos sabés, sí, que los abonos y los agroquímicos son, diríamos, sí, productos muy valiosos que tienen también su costo. Totalmente. Decime, ¿esto ustedes lo venden? No, ¿no? Esto está como una... Estos, diríamos, fueron producidos por productores que enseñamos en Mallorquín y en José Domingo Campos y también en Iguazú. Entonces, todos estos productos que les estamos mostrando en los paquetes tecnológicos, como dijo la doctora Ana, los jabones, el ácido piroleñoso, el abono bokashi y toda la artesanía, son producidos por pequeños productores que están, diríamos, en nuestras plataformas de trabajo. Entonces, la ANDE ofrece un espacio donde ellos pueden dar a conocer sus productos. Claro, que es fantástico. Y por último, ¿es difícil la convocatoria de la gente? En nuestra experiencia, la educación, sí, no es nada fácil. Sí. En nuestra experiencia, para nosotros, lo que aprendimos desde la ANDE, que hoy por hoy la responsabilidad social está quedando de moda. Hoy por hoy lo que tenemos que crear es valor compartido, donde podamos ganar las personas y las instituciones en pos del desarrollo sustentable.